La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978. Y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México, se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de Tec Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación Tec Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano, médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y dos doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, quiero nomás recordarles que mantendremos en silencio nuestros micrófonos con el fin de poder escuchar mejor a nuestro ponente. Todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y las haremos llegar a nuestro ponente al final de la plática. También les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción, misma que van a poder encontrar la liga en el chat o bien a través del código QR. Es importante que tanto en la pantalla como en la encuesta que hagan, pongan su nombre completo, esto con fines también de poder hacer los diplomas. Es bien importante que pongan su nombre tal como desean que aparezca en los diplomas. Evitar que ponerle iPhone de Oscar, sino todo su nombre completo y lo mismo en la encuesta. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. El día de hoy tendremos un tema muy importante, porque en todo el mes de febrero tendremos el módulo de audiología. Es un tema muy relevante para los pediatras y de lo cual hay muchas cosas que deseamos recordar y reaprender y aprender también. Y para eso hemos invitado al doctor León Flores, que nos va a iniciar este módulo, pero también lo va a coordinar a través de este mes de febrero. Les voy a dar una pequeña semblanza del doctor León Flores Aguirre, que es médico cirujano por la Universidad de Monterrey. La especialidad la hizo en audiología y en otoneurología en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad de México. Tiene más de 30 años de experiencia en la práctica privada. Es fundador del Centro de Audiología Miravalle, que actualmente es Sónica, Audición y Equilibrio, y formó parte de un grupo coclear por más de 20 años. Él se dedica a evaluar y diagnosticar y tratar a pacientes con problemas de audición y vestibular. Y su interés especial es trastornos de procesamiento auditivo y vestibular.
Actualmente trabajo en un nuevo proyecto, sigue muy inquieto, en ese proyecto de centro de rehabilitación auditiva y vestibular. Bienvenido, doctor León Flores Aguirre. Este es un honor tenerte aquí con nosotros. Adelante. Gracias, Oscar, el honor es mío. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues vamos a empezar. El objetivo de esta presentación es que ustedes tengan pues algunos aspectos fundamentales de audiología que les puedan ser útiles en su consulta. Y también como una preparación para las siguientes pláticas que va a haber este mes, en el que se va a hablar la doctora Marta Mejía sobre qué estudios hay disponibles para ustedes y cómo solicitarlos en el área de audiología. Después vamos a hablar, o antes de esta plática va a estar la de tamización auditiva neonatal, que la va a dar el doctor René Toral. Y al final, una plática muy importante porque es que va a dar la doctora Silvia, que es sobre qué hacer una vez que a ustedes les dicen que su paciente tiene pérdida auditiva. Una vez que ya sabemos que el paciente está diagnosticado con una pérdida auditiva y ya tiene un diagnóstico y hay que habilitarlo o rehabilitarlo, ¿qué opciones tenemos para manejar a este paciente? ¿O qué hace el audiólogo para tratar a este paciente? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es algo de la importancia de la audición en los niños, que obviamente ustedes ya lo saben y pues me da gusto que se haya dedicado un mes a la audiología porque es muy importante los aspectos auditivos de los niños, las características del oído y de la audición en los niños en comparación al adulto, aspectos básicos de física del sonido que son muy importantes para entender pues la audiometría, la función coclear, algo de procesamiento auditivo central. Y luego ver básicamente los grados de hipoacusia en un audiograma y algunas consideraciones finales que me gustaría dejarles. Antes de empezar, me gustaría que ustedes, si tienen ahí un papel, pongan falso o verdadero a estas preguntas. Y la idea es que al final, pues puedan ser, ustedes vean si estaban en lo correcto. La primera sería si la cóclea de un niño es 100% funcional después del nacimiento. La otra, si la audiometría tonal por condicionamiento puede realizarse desde los 2.5 años de edad de los niños. La otra, si la audición de un niño es igual a la de un adulto después de los 11 años de edad. Los instrumentos musicales pueden producir tonos puros para medir la audición, pero el problema es que no podemos controlar la intensidad y por eso no lo usamos. ¿Falso o verdadero? Y la relación señal-ruido óptima para que un niño pueda discriminar o que un niño tenga la mejor discriminación posible. Entonces aquí pongan falso y verdadero, lo revisamos al final y vemos si hay alguna duda y las podemos discutir. Obviamente la importancia de la audición en los niños está por el desarrollo del lenguaje y las habilidades lingüísticas como son la escucha, la escritura y la lectura. Habilidades muy importantes para que el niño pueda tener un éxito académico. Y estas habilidades tienen escalones previos que se tienen que dar para que se puedan lograr. Y la audición es fundamental en formar estos escalones, que serían habilidades cognitivas como la memoria. El sonido es efímero, es muy importante para desarrollar memoria, a diferencia, por ejemplo, de la vista, que está permanentemente presente. La atención también, desarrollo de atención es muy importante, la velocidad de procesamiento del cerebro en el área auditiva y la secuenciación. En la audición es muy importante porque en la audición va un pedazo de información después del otro. Es secuencial, no es simultánea como la vista. Y pues también es importante para el desarrollo de los procesos auditivos centrales, que vamos a hablar un poquito de ellos. Y obviamente todo esto pues va a impactar en la personalidad del niño, en su sociabilidad y como les decía al inicio, en su desempeño académico. Entonces es muy importante tener en cuenta la audición de los niños. Si la audición no es nada más si oye o no oye, sino si está oyendo al 100%. No es un blanco y negro, sino hay muchos, es un espectro donde puede haber diferentes grados de pérdida auditiva que tenemos que tomarlos en cuenta.
Y esto nos lleva a que consideremos que un problema de oído nos puede dar un problema de audición. Pero aquí realmente no estamos hablando de un problema de oído, estamos hablando de que un problema de audición puede afectar nuestro cerebro y puede afectar su desarrollo, su crecimiento. Entonces piensen en un problema de audición ya no tanto como un problema de oído, que inicialmente generó el problema de audición, sino que ahora hay que resolver esta situación auditiva para que el cerebro pueda tener material para su desarrollo. El oído del niño tiene algunas diferencias. Por ejemplo, hay que considerar que el oído externo y el oído medio, aunque sistemas muy importantes, son solamente accesorios. Ellos están desarrollados a través del tiempo para poder llevar el sonido en condiciones de intensidad óptima al oído interno, a la cóclea. De tal manera que el órgano importante es la cóclea. Ahí es donde están las células que propiamente se encargan de la audición. Por ejemplo, ¿qué información nos puede dar la otoscopía? ¿Qué información de umbral nos puede dar la otoscopía? Si vemos un problema en la otoscopía, una anormalidad, pudiéramos suponer que puede haber un problema de audición, pero si la vemos normal, para nada eso nos va a dar información de un umbral auditivo. Entonces tenemos que ir más allá, porque en ocasiones he oído papás que me dicen, pues el pediatra le dio el oído y me dijo que no había ningún problema de oído. A lo mejor el papá entiende que oye bien, entonces hay que ser muy claros que una otoscopía normal implica un umbral normal. Otra cosa en los niños también es que es muy común los problemas de oído medio, más común que en los adultos, porque la trompa de Eustaquio está más horizontalizada, como podemos verlo aquí, en comparación a la del adulto, de tal manera que es más difícil la expulsión del moco que se produce en el oído medio, y esto hace que con más frecuencia pudieran tener problemas de otitis medias, serosas, no necesariamente infecciosas. Y esto es muy común hasta los 7 años. Después de los 7 años de edad, 8 años de edad, la trompa ya es de más características como el adulto y se hacen menos comunes los problemas de otitis medias. Otra cosa que es importante considerar es que la cóclea es del tamaño normal al nacimiento. Un niño nace con una cóclea del mismo tamaño del adulto. Otras estructuras del oído medio y externo van creciendo, pero la cóclea ya es de tamaño normal. De tal manera que un implante coclear, por ejemplo, es el mismo que se le pone a un adulto que se le pone a un niño. Y la funcionalidad de la cóclea, pues se considera que es muy cercana al 100% desde el nacimiento. El niño nace con una capacidad coclear completa, tiene el rango dinámico, es decir, su umbral pudiéramos decir que es el mejor que va a tener en toda su vida y su rango frecuencial es amplio, aunque faltan estudios al respecto, pero consideramos que la cóclea tiene su funcionalidad completa desde que el niño nace. Sin embargo, el niño no oye como el adulto, las vías auditivas tienen que madurar. Aunque la cóclea tiene esa capacidad, el niño no puede interpretar esos sonidos como lo hace un adulto, de tal manera que no es igual la audición de un niño que la audición del adulto. Las vías auditivas se considera que maduran hasta los 12 años de edad. Entonces, los niños no oyen igual que los adultos. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y por eso ustedes quizá vean cuando están en un salón de clases, las maestras instintivamente hablan con un tono de voz más alto y hablan con un tono de voz muy claro y muy marcado, porque el niño no tiene la misma capacidad para entender o discriminar que el adulto. Necesitan una señal más clara, esto se llama procesamiento ascendente. El niño depende mucho de la señal clara. El adulto ya usa mucho procesamiento descendente y esto quiere decir que utiliza contexto y algunas otras claves para poder entender, pero el niño no lo tiene ese procesamiento descendente. Entonces el adulto, aunque la señal no sea muy clara, puede entender, pero un niño no, un niño necesita que la señal sea muy clara para poder ir desarrollando posteriormente este procesamiento descendente que le va a ayudar a entender lo que se le está diciendo. Entonces, las señales degradadas, por ejemplo, cuando la voz no es clara, que es muy común ahora en una computadora, por ejemplo, si la señal, que llevan clases por computadora, si la señal no es muy clara, el niño tiene más dificultad para entender. Si hay ruido de fondo, también le afecta más que el adulto. Un adulto pudiera entender con una relación señal-ruido, que esto es que la señal sea más alta
tenga una intensidad mayor a la del ruido. En un adulto con 5 decibeles arriba, inclusive a veces con una relación de 0, pudiera entender, pero un niño no. Un niño necesita más 15 decibeles para poder tener su máxima discriminación. Son mucho más distraíbles también por estímulos externos, sus periodos de concentración son más cortos y su vía auditiva es inmadura. Esto no quiere decir que, aquí haciendo un paréntesis, que los potenciales evocados, por ejemplo, no sean fidedignos desde el nacimiento. Aunque la vía es inmadura, los potenciales evocados deben de salir, nos deben de marcar umbral desde el nacimiento. Esto lo digo porque he escuchado a veces que dicen, no haga caso de los potenciales ahorita porque su vía auditiva es inmadura. No, los potenciales son confiables desde que el niño nace. Sin embargo, la vía auditiva, la capacidad del niño para desarrollar ciertas habilidades, aparte del umbral, pues no está completa hasta después de los 11 años de edad. Y pues tienen menor capacidad de localización. La localización es una función que va adquiriéndose a través del tiempo, entonces el niño a veces no localiza bien sonido y tiene, obviamente, el niño que no oye bien no les va a decir nunca que no oye bien. Un adulto sí, pero un niño es difícil que les vaya a decir que oye bien, dependiendo de la edad. Entonces la relación señal-ruido es muy importante y generalmente, como les digo, debe de ser de más 15 decibeles. No porque vemos a un niño en el consultorio y vemos que nos está entendiendo en un ambiente silencioso, quiere decir que el niño está escuchando bien en el salón de clases. Si su umbral auditivo está ligeramente disminuido, el niño va a necesitar más intensidad para poder entender. Entonces, si se fijan en esta diapositiva, cada metro más o menos, cada 3 pies, la intensidad del sonido disminuye 6 decibeles. Y cada vez que se duplica esa distancia, disminuye otros 6 decibeles. De tal manera que en un salón largo, los niños de atrás pudieran estar el ruido arriba de la señal y esto les va a impedir tener un buen desempeño académico. Sobre todo si su umbral es inclusive ligeramente más bajo de lo normal. Lo cual es muy difícil darnos cuenta en el consultorio si estamos hablando con el niño y nos contesta. Hablando de física del sonido, para poder entender lo que vamos a ver ahorita posteriormente, pues tenemos que tomar en cuenta que en la naturaleza, inclusive nuestra voz, instrumentos musicales, ruidos ambientales, todos los sonidos naturales son sonidos complejos. Esto quiere decir que tienen una forma específica cada sonido y esta forma específica depende de tonos puros. Estos tonos puros, cada uno, como ven aquí, va a formar este sonido complejo. Entonces, dependiendo de qué tono, de qué frecuencia tengan esos tonos puros y de qué intensidad sea cada uno, es lo que llamamos timbre del sonido y es lo que va a dar la característica específica de cada sonido. Pues, por eso podemos reconocer diferentes voces, aunque un instrumento esté en un tono de la, del mismo tono de la, 440 Hz, un piano y un violín, claramente sabemos que es un piano y un violín, precisamente porque ese sonido está compuesto de diferentes formantes y cada formante tiene diferente intensidad. Entonces, recuerden que los sonidos complejos son generalmente los que están en la naturaleza. Los únicos sonidos, el único instrumento natural que puede dar un sonido lo más parecido a un tono puro es el diapasón. Y por eso nosotros utilizamos los diapasones. Sin embargo, utilizamos los audiómetros porque son los únicos instrumentos que nos pueden dar tonos puros con el control de la intensidad muy, muy específico de cada frecuencia, ¿verdad? Entonces, la cóclea es la que va a recibir todos estos sonidos complejos y adentro de la cápsula ótica, pues está el laberinto membranoso en el cual la cóclea pues está inmerso en ella y podemos ver aquí que la cóclea tiene estos 3 ductos, estas se llaman rampas, la del medio sería el ducto coclear, que es donde está el órgano de Corti, y específicamente ese órgano de Corti es donde van a estar 3 filas de células ciliadas externas y una fila de células ciliadas internas, que son las que propiamente nos van a llevar
la información aferente al cerebro que va a ser procesada por él, ¿verdad? Y las células ciliadas externas van generalmente tienen movimiento y estas hacen que sea más fino el movimiento de la membrana bacilar para que las células internas puedan recibir el sonido de manera óptima. Es decir, las células ciliadas externas son como un modulador. Si el sonido es muy fuerte, lo van a regular para que llegue un poquito menos intenso. Si el sonido es muy débil, se van a mover de otra manera, de tal manera que se amplifique ese sonido para que pueda ser utilizado por la célula ciliada interna y llevar la información de manera óptima al cerebro. Entonces, la cóclea lo que va a hacer es eso, es desmenuzar o separar todos los tonos puros que vienen en ese sonido complejo, y para eso la cóclea tiene una cosa que se llama tonotopicidad, es decir, cada punto de la membrana bacilar es para una frecuencia específica. Por ejemplo, esta frecuencia de 1000 Hz va a estimular esta parte de la cóclea, que es donde se procesa esa frecuencia. La de 2000 Hz va más hacia la base de la cóclea, tiene su punto específico de procesamiento. Y las frecuencias más graves, que tienen una amplitud de onda más grande, llegan hasta la punta del caracol y tienen su punto específico de procesamiento. Si se fijan, la punta de la cóclea es más amplia que la base, está invertida, de tal manera que es como si fuera una marimba, por ejemplo. Los tonos más graves están en la parte más amplia, pero en este caso están en la punta de la cóclea. Entonces, si tuviéramos una afección en la membrana bacilar, vamos a suponer que esta membrana bacilar la extendiéramos y corresponde a esta de acá. Si tuviéramos una afección en esta parte de la membrana bacilar, pues este tono de 2000 Hz no va a ser percibido. Va a haber una hipoacusia en ese tono. Pero si nosotros ponemos un tono de 1000 Hz, el paciente lo puede oír normal. Y si ponemos un tono de 250 Hz, el paciente lo va a oír normal. Porque son estímulos específicos y selectivos que van a estimular cierta parte de la membrana bacilar y yo me puedo dar cuenta cuál es la que está afectada, que vendría a corresponder más o menos a esta zona de aquí. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, con un instrumento musical o con unas llaves, inclusive a veces con un diapasón si no está bien percutido, o con un aplauso, lo que va a suceder es que ese estímulo es un estímulo complejo y va a estimular simultáneamente toda la membrana bacilar, de tal manera que va a haber una respuesta. Y puede ser una respuesta a unos sonidos de muy baja intensidad, de tal manera que pudiéramos nosotros equivocadamente sospechar que esa audición es normal. Sin embargo, al hacer una audiometría, pudiéramos detectar específicamente la parte que está afectada. Porque el aplauso sería un estímulo generalizado. No quiere decir que no nos ayuda el usar este tipo de estímulos para darnos una idea de cómo es la audición del niño. Obviamente, si responde a un aplauso, pues sabemos que sí oye, pero no sabemos si la audición es normal tanto en intensidad como en frecuencias. Entonces recuerden que el audiómetro es el único instrumento que puede generar tonos puros para poder valorar esa membrana bacilar en determinadas áreas. Y luego, pues una cosa es el umbral auditivo, pero es lo más básico. Eso no quiere decir, alguien que tenga un umbral auditivo normal, no quiere decir que todos los procesos auditivos son normales. Y puede haber niños con umbral normal que tengan trastornos del procesamiento auditivo central. Y aunque su umbral sea normal, pueden tener dificultad para discriminar. Para ellos un pa o un ba puede sonar igual. Tienen dificultades para localización auditiva y esto es lo que hace que no puedan separar la fuente de ruido de la fuente de estímulo y batallan más para entender en ruido. El reconocimiento de patrones auditivos. Por ejemplo, si oyen un sonido grave, grave y agudo, a veces no pueden, si no está bien esta función, no se puede decir bajo, bajo, alto, por ejemplo, y hay pruebas para valorar esto. La audición en ambientes ruidosos es una función central. La audición con señal degradada, hay cassettes que se ponen con señal degradada para poder valorar esta función. El procesamiento auditivo temporal es fundamental y se ha visto que los niños que tienen trastornos de lenguaje no pueden procesar sonidos muy rápidos.
El lenguaje tiene sonidos muy rápidos, entonces los cambios rápidos de sonido se les dificulta procesarlos y pueden tener dificultad ahí. Y el procesamiento dicótico, que es poder decir dos palabras simultáneas que entran por cada oído. En un adulto, si les pongo unos audífonos y ustedes escuchan de un lado casa y del otro lado coche, pueden fácilmente distinguirlos. Un niño no. Un niño generalmente nada más puede decir una y generalmente va a decir la del oído que es dominante. Y hay pruebas también para poder valorar esto. Entonces, el procesamiento auditivo pues es muy complejo. Aquí estamos viendo que la vía auditiva, la cóclea, pues manda información a los núcleos cocleares y estos generalmente cruzan la información hasta que llega a la corteza auditiva del lado contrario. Esto sería básicamente lo que nosotros vemos en los potenciales evocados. Las ondas, las cinco ondas de los potenciales evocados, pues son los núcleos cocleares, el complejo olivar, el menisco lateral, el colículo inferior, y hasta aquí es donde llegan los potenciales evocados. Ya no nos dan información más arriba, los potenciales de tallo cerebral. Por eso se llaman de tallo cerebral. Son muy importantes, pero tampoco nos dan una información completa. Por eso hay algunas otras pruebas que nos pueden dar información de cómo se está procesando el sonido más arriba. Entonces, esta vía auditiva pues es muy compleja y tenemos que tomar en cuenta que una vez que el estímulo pasa de los núcleos cocleares, hay una serie de cruces a nivel de la vía auditiva, de tal manera que un problema en las vías auditivas centrales nos puede dar un umbral tonal. Porque si hay un problema de un lado, pues la vía está cruzada y la información a final de cuentas llega a la corteza auditiva. El reflejo estapedial también es muy importante. La información va de la cóclea, los núcleos cocleares, y luego hay vías internucleares que llegan al núcleo del séptimo par craneal y luego por el nervio facial, la rama del nervio estapedial, nos va a dar información sobre cómo está esa vía, ¿verdad? Cómo está ese sistema. La vía aferente es la auditiva, luego hay conexiones internucleares y la vía eferente es el nervio facial. Y bueno, si ustedes le agregan toda la información del otro lado, pues nos damos cuenta que esto es bastante complejo. También hay información, sobre todo en los cuerpos geniculados, de información multimodal, donde la información auditiva se combina con información visual, táctil, proprioceptiva, vestibular, para poder dar más información de la realidad. Y hay vías también, hay una vía no clásica auditiva, donde la formación reticular para media pontina pues está involucrada de manera no consciente. Y como les decía, esto nos va a ayudar mucho a los procesos atencionales, a la memoria, a la velocidad de procesamiento y últimamente a las funciones ejecutivas, como pueden ser organización, planeación, toma de decisiones, establecimiento de metas, etc. Y por otro lado, también es importante tomar en cuenta que la audición ideal es binaural. O sea, el cerebro siempre está procesando información que llega de los dos lados. Y nunca llega igual a un lado que a otro. Siempre hay diferentes claves. Llega un poquito diferente tanto en intensidad como en fase del sonido, como en frecuencia. De tal manera que el cerebro a esto le da mucha información para poder localizar ruido, para poder localizar sonido, etc. Entonces, la audición binaural es muy importante para la localización. Por ejemplo, si aquí hay ruido y el ruido está llegando al oído izquierdo, la cabeza hace una sombra de tal manera que el ruido llega menos intenso al oído derecho y la señal, si viene del lado derecho, la podemos escuchar mejor. Si el niño no tiene audición del lado derecho, aquí va a batallar mucho. Aunque si no hubiera ruido, entendería todo. Al momento de que hay ruido, batalla mucho porque nada más tiene un oído. También la audición binaural nos va a dar aumento de la sonoridad. Hay un fenómeno que se llama fenómeno Squelch, donde el simple hecho de oír de los dos lados, aunque sea al mismo volumen, nos da más intensidad del sonido y se puede oír más claro. También nos ayuda a la escucha en ruido, como ya vimos, a la mejor discriminación y al procesamiento dicótico. De tal forma que tenemos que asegurarnos que nuestros pacientes oigan bien, pero de los dos oídos, es muy importante. Los niños que tienen pérdida hipoacusia unilateral tienen más probabilidad de fracasar, de repetir año en la etapa escolar. Pero tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que el no oír bien de un lado
nos da ciertas dificultades. Por otro lado, es muy difícil detectarlo si no estamos conscientes, porque el paciente puede oír sonidos provenientes de cualquier lado. No importa que tenga anacusia derecha, puede oír un sonido que viene del lado derecho. Nada más que lo va a oír por el lado izquierdo, aunque sea un poco más débil. El paciente puede oír sonidos de muy baja intensidad, puede generalmente desarrollar lenguaje normal. Entonces es difícil clínicamente detectar una hipoacusia unilateral si no la tenemos presente. Si es una pérdida importante, vamos a decir una pérdida severa o profunda, quizá con un teléfono celular poniéndoselo de ese lado o diciéndole un secreto de ese lado, pudiéramos más o menos orientarnos a cómo está oyendo. Pero hay que tomar en cuenta que puede ser que el niño oiga bien de un lado y del otro no. Ahora, este es un audiograma. Aquí vamos a tener volumen. Aquí son decibeles. Entre más abajo es más volumen que nosotros damos. Y aquí son frecuencias, las frecuencias graves, y posteriormente vamos avanzando para medir las frecuencias más agudas. Con rojo, en audiología siempre rojo es el lado derecho y azul es el lado izquierdo. Con un círculo rojo vamos a marcar la vía aérea y con un corchete vamos a marcar la vía ósea. Entonces podemos ver que si la audición está arriba de los 15, en los 15 decibeles o arriba, pudiéramos decir que el niño tiene audición normal. En un paciente adulto consideramos normal 20 decibeles, pero un niño consideramos normal 15 decibeles. Y aquí es importante la audiometría, porque la audiometría mide la audición. Un tamiz con un audiómetro tonal no nos mide la audición. Es diferente decir, por ejemplo, este niño mide 1 metro con 10 centímetros, a decir este niño mide más de 1 metro. Un tamiz sería decir, mide más de 1 metro, pero no sé cuánto exactamente. La audiometría ya nos va a marcar exactamente cómo es el umbral, y sería importante tener de base en todos los niños, por si hay un problema posterior, poder detectar cualquier cambio o cualquier baja de umbral. Si la audición está entre los 15 y los 40 decibeles, podemos decir entre los 20 y 40 decibeles, que el niño tiene una hipoacusia superficial. Si está entre los 40 y 60, tiene una hipoacusia media. Si está entre los 60 y 80, una hipoacusia severa. Y si está abajo de los 80 decibeles, podemos decir que tiene una hipoacusia profunda. Más o menos el nivel de la voz en una conversación normal está entre los 60, o entre los 55 y 65 decibeles. Entonces, un niño que tiene una hipoacusia superficial, inclusive media, pudiera ser difícil, si platicamos con él, pudiera contestarnos. Si es arriba de 60 decibeles, pues ya ahí sí el niño va a estar pidiendo mucha repetición y va a ser obvio que no oye bien. Entonces, el audiograma lo que nos está representando es la membrana basilar, como les decía. Si extendemos esta membrana basilar, nos va a quedar así. Las frecuencias graves acá en la base, en la punta del caracol, y las frecuencias agudas en la base del caracol. De tal manera que ese sería un umbral normal en un niño, y esta sería una hipoacusia media. Pero aquí no sabemos si esta hipoacusia está dada por un problema sensorial, es decir, un daño en la membrana basilar, o si el umbral bajó porque el sonido no está llegando por un problema de oído medio. Si el problema no está llegando por un problema de oído medio o externo, entonces la vía ósea nos va a dar arriba, y esto nos indica que nuestra membrana basilar está normal. Por eso en una audiometría es importante siempre hacer también la vía ósea. Si no la tenemos, nos va a ser difícil ver en qué parte está la afección que está ocasionando la hipoacusia. Si nosotros solucionamos el problema de oído medio, ya sabemos que nuestros corchetes están acá arriba, la vía ósea, es de esperar que al solucionarse el problema, esta audición aérea va a subir hasta donde están los corchetes y el niño va a tener audición normal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un daño en la punta del caracol, que se traduciría a un daño en esta parte de la membrana basilar? Pues vamos a tener una pérdida auditiva de este tipo. Este niño no va a oír bien frecuencias graves, pero sí va a oír bien las frecuencias agudas. Si tuviéramos un daño en la base del caracol, que correspondería a las frecuencias agudas, entonces tendríamos una audiometría más o menos de este tipo,
donde el niño sí oiría bien las frecuencias graves, pero no oiría bien las agudas. Y un niño con esta pérdida auditiva fácilmente pasa desapercibido. Y los hemos detectado ahora en las tamizaciones escolares. A los niños de 7, 8 años o 9 años nos damos cuenta de que tenían esta pérdida auditiva. Este niño, por ejemplo, pudiera tener mucha dificultad para escuchar S, Fs, batalla para discriminar. Pueden ser niños que tengan calificaciones altas, no necesariamente esto les va a afectar su desempeño, depende de muchos otros factores. En inglés pudieran batallar porque el inglés tiene muchas terminaciones con frecuencias agudas. Entonces, esto pudiéramos detectarlo básicamente con una audiometría. Es muy difícil de otra manera. Esta sería una pérdida auditiva superficial y no sabemos si es por un daño en la membrana basilar o si es por un daño en alguna estructura de oído medio hasta que hacemos la vía ósea. Si hay un daño en el oído medio, el sonido va a llegar más bajito y obviamente el umbral va a descender, aunque la membrana basilar esté normal, pero la vía ósea, como les decía, está arriba. Este es un audiograma de sonidos familiares. Es el audiograma que usamos para explicarles a los papás por qué el niño sí oye bien unas frecuencias, unos sonidos y otros no. Porque para los papás es difícil entender, pero es que yo le hablo muy bajito, le digo una cosa y voltea. Pues sí, en algunas palabras va a entender, pero algunas otras va a fallar. Y en la escuela, por esa distancia a la que están los niños, esta pérdida pudiera ser que le trajera problemas académicos al niño. Con esta gráfica los papás entienden más fácilmente esto. Todo lo que está abajo de las gráficas, de las líneas, el paciente lo oye. Todo lo que está arriba no lo oye. Entonces, estas letras sí las oye, estas no. Por contexto pudiera sacar algunas palabras, pero en un dictado, por ejemplo, aquí el niño va a batallar mucho en algunas palabras. Entonces, algunas consideraciones finales ya para terminar, pues es que estén muy atentos a la audición de sus pacientes, piensen en ella, piensen en que pudiera haber una pérdida unilateral, el niño puede estarles respondiendo en el consultorio de manera aparentemente normal, tengan en cuenta los grados de hipoacusia y los tipos de curvas audiométricas, es decir, que una hipoacusia superficial pues va a ser difícil de detectarla en un consultorio porque el paciente prácticamente, aunque sea bilateral la pérdida auditiva, podemos entablar una conversación con él y la voz es muy difícil llevarla abajo de los 35 decibeles. Es muy difícil que yo, aunque hable muy quedito, pueda hablar abajo de los 35 decibeles, de tal manera que aunque hable bajito, el niño pudiera escucharme. Y esta parte de la opinión de los padres yo la considero muy importante. En alguna ocasión me criticaron y me decían que si no había una prueba más importante que lo que dijera el papá, pero yo considero que si un papá piensa que su niño no oye bien, es motivo suficiente para pedir un estudio audiométrico, para tomarlo en cuenta. Actuar inmediatamente ante los resultados de tamizaciones, la siguiente plática va a ser de tamizaciones. No es de que vamos a esperar a que el niño crezca un poquito más. Para eso es el tamiz, para tomar acción inmediata. Y pues solicitar, cuando soliciten una evaluación audiológica, si a ustedes lo que les interesa es saber cómo oye el niño, a menos que ustedes tengan mucho conocimiento específico de cada estudio, pues soliciten un estudio en particular. Pero si lo que les interesa saber es si el niño está oyendo bien en todas las frecuencias, y a todas las intensidades, pues hay que solicitar una evaluación audiológica al especialista en audiología para que el especialista determine qué estudios son los necesarios en ese niño específico y en ese momento para poder saber cómo está su audición. Hay niños en los que se puede hacer una audiometría desde los 2 años y medio, pero hay otros niños en los que no se puede hacer ni a los 4 años de edad. Entonces, si ustedes piden una audiometría a un niño de 3 años y no se puede hacer, tenemos otras herramientas para poder valorar su audición. Si ustedes solicitan una evaluación audiológica, los papás están más confiados de que se les va a hacer lo que se tiene que hacer y no desconfían porque ustedes les pidieron un estudio específico y el otro doctor quiere hacer otros estudios, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí la presentación. Si volvemos a las preguntas iniciales, pues yo espero que ustedes puedan contestarlas. Que puedan
ver si estuvieron correctos al inicio. Si hubiera alguna duda sobre estas preguntas, ahorita podemos hablar sobre ellas, ¿verdad? Pues Listo. muchísimas gracias, León, por la brillante exposición, conceptos muy, muy básicos y muy importantes para el pediatra que los tenemos que tener muy, muy presentes y eso pues nos marca la pauta para tomar decisiones con nuestros pacientes. Tenemos varias preguntas que quisiéramos compartírtelas y si nos hicieras favor de abordarlas. Una de ellas es el niño pequeño que aprende música y su capacidad y calidad auditiva, ¿cómo es su evolución en cuanto a su madurez auditiva? Un niño que está aprendiendo música. Dice, bueno, la estoy leyendo textualmente. En el niño pequeño que aprende música y su capacidad y calidad auditiva, ¿cómo es su evolución en cuanto a su madurez auditiva? Bueno, si el Dice, niño está expuesto, existe algo que se llama deprivación auditiva. Y la deprivación auditiva es lo contrario a lo que supongo que me están preguntando. La deprivación auditiva son niños que tanto socialmente están poco expuestos a sonidos de calidad, a diferentes patrones de sonido. En ellos su vía auditiva pudiera tener un retraso en madurez o una madurez no apropiada, ¿verdad? No, diferente a la de un niño que está expuesto a sonidos de alta calidad. La deprivación auditiva también puede venir por baja de umbral, obviamente. Si es muy temporal, de poco tiempo de duración, vamos a decir semanas, pues igual y se recupera rápido. Pero un niño que está deprivado auditivamente, su vía auditiva no madura bien. Por el otro lado, si es un niño que está expuesto a sonidos de calidad, como pueden ser música, pero no son sonetes, sino música que tenga variaciones, que sea una música un poquito más compleja. Pudiera ser que el niño desarrollara mejor su procesamiento auditivo y pudiera tener una vía auditiva madura un poco antes o un mejor procesamiento auditivo. esta pregunta la quiero unir con otra que nos hacen, si vale la pena hablarle y o ponerle música a un bebé en útero para estimular su audición a nivel central. Los bebés sí están ya escuchando en útero, entonces sí, estímulos de calidad, como te digo, música que tenga cierta complejidad, no mucha, pero complejidad, música que tenga cierta complejidad. Por ejemplo, se usa mucho la música de Mozart, porque a pesar de que es una música que tiene cierto grado de complejidad, es muy sencilla de procesar y sí puede ayudarle a un niño. Entonces, si hay estimulación, aunque el niño sabemos que está en un medio pues, líquido, el sonido no es igual que cuando sale, sí hay cierta estimulación, más en frecuencias graves, que sí le puede ayudar. Entonces, siempre y cuando sea música de cierto nivel, no, como te digo, no muy repetitiva, no muy infantil, es que está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, sí puede ser un sonido que sea útil para el niño. Muy bien. Otra de las preguntas es, actualmente los niños y adolescentes pasan mucho tiempo del día escuchando música o videos mediante los audífonos. ¿Hay algún tipo de audífono que que podemos recomendar para tener un menor daño de la audición? Sí, hay diferentes tipos de audífonos. Los audífonos de inserción, que son los audífonos que ustedes meten al conducto auditivo, entre más adentro esté el audífono, se magnifica la intensidad del sonido. Por el tamaño del conducto de los niños, puede llegar a ser bastante intenso. Entonces, los que recomendamos bueno, dentro de los tipos de audífonos hay otros dos, aparte de los de inserción. Están los de concha, los que van sobre el oído supraurales, y de esos hay dos tipos. Hay unos que son cerrados, donde se ocluye completamente la oreja y queda cerrada la cavidad, y hay otros que son abiertos, es decir, a pesar de que están sobre la oreja, tienen orificios que hacen que esté abierto. Esos son los mejores para los niños. A menos que sea un niño con hipoacusia y queramos que escuche un poco más fuerte, ponemos los cerrados. Pero los audífonos supraurales abiertos son los ideales para los niños.
Y hay que considerar aquí una regla que se llama la regla 60-60. Los niños pueden usar audífonos, pero se recomienda que no los usen a más del 60% del volumen, un poquito más arriba de la mitad, y por no más de 60 minutos seguidos. Bien, yo creo que es un dato muy, muy importante ese a considerar. ¿Qué tan común es que los niños de primaria no escuchen? En esos tamizajes que se hacen, ¿cuál es la prevalencia? Mira, nosotros en un niño, en los tamices neonatales generalmente se dice que entre 1 a 3 niños van a tener un problema auditivo importante, ¿verdad? Los niños cuando hacemos tamización neonatal. Pero la tamización escolar es muy importante. No quiere decir que un niño porque pasa la tamización neonatal va a tener su audición bien toda la vida. Nosotros más o menos desde el año 2000 empezamos a hacer tamización a nivel escolar, desde los niños de primero de primaria, inclusive de kinder, abajo, con emisiones autoacústicas, hasta niños de secundaria. Y nos hemos dado cuenta que la pérdida auditiva sensorial no es muy común. Vamos a decir que detectas 2 más o 3 más de 1000. A veces los vas a encontrar, sí vas a encontrar. Pero es muy común las pérdidas temporales por problemas de oído medio. Y ahí te estoy hablando más o menos del 25% de los niños que hacemos en escuelas pueden tener algún problema. Hemos detectado que tienen problemas de tipo conductivo, lo cual puede ser temporal, ¿verdad? Nos toca a veces y esos niños se envían a tratamiento con pediatras u otorrinos y se les soluciona ese problema. Pero sí es muy frecuente, más o menos te digo un 20-25% de niños de edad, pues te podría decir de 4 o 5 años, que tengan este tipo de problemas. Sin embargo, conforme avanzan en edad, va disminuyendo la frecuencia de estos problemas. Muy bien. Una pregunta más déjame leerla aquí directamente. Sé qué experiencia en el uso de protector de oídos para sonido de alto volumen, audífonos protectores. No sé si es importante si un niño está expuesto a sonidos de gran intensidad o de gran magnitud, sí es importante que usen protección auditiva. Y un tapón auditivo bien colocado te puede disminuir hasta entre 24 a 30 decibeles. Entonces, si el niño va a estar expuesto a ese tipo de sonido, sí es importante que use protección auditiva, más no en otros lugares, ¿verdad? No, te lo digo porque hay veces que para la hipersensibilidad auditiva usan tapones auditivos y eso está contraindicado. No en la medicina convencional, sino en medicina alternativa, muchas veces niños que tienen hipersensibilidad auditiva les ponen tapones y esto va a hacer que empeore la situación, porque es una deprivación auditiva temporal, el cerebro aumenta su ganancia y cuando se los quitas oyen más fuerte todavía. Entonces, para protección de ruidos de alta intensidad, arriba de 85 decibeles, sí es importante usarlos. Nos ponen aquí también otra pregunta en cuanto a cuando viajan en los aviones, en poner esos protectores al subir en los aviones. No, en un avión comercial no hay necesidad de poner esos protectores. Bien, pues yo creo que son todas las preguntas. ¿Algún mensaje final, Leo, que quisieras transmitir a nuestra audiencia? Pues básicamente lo que les decía en las consideraciones finales, ¿verdad? Tomar muy en serio los resultados del tamiz, tomar en serio la percepción de los padres, estar conscientes de que no porque un niño nos está respondiendo bien en la consulta podemos asegurar que su audición es normal y que prácticamente una audiometría, que es uno de los estudios menos solicitados, en los adultos estaba a nivel de la colonoscopía. Una audiometría es el único estudio que si tú lo tienes en su expediente, una audiometría completa, pues te puede realmente asegurar que el niño está oyendo todo bien. Y te va a servir de base para futuro, si hay algún problema posterior, una otitis media serosa, ver qué tanto esa otitis media serosa o aguda o lo que sea te puede bajar y qué tanto te está bajando el umbral.
¿A qué edad deberíamos como pediatras hacer una audiometría completa? Yo creo que los 3 años de edad, aunque la podemos hacer de los 2.5 años de edad en adelante, yo considero que entre esa edad y los 3 años, a los 3 años un niño debe de hacer definitivamente sin problema una audiometría tonal. Si no la puede realizar, te da información de que puede haber otro trastorno del desarrollo y hay que tomar en cuenta también. Entonces, una audiometría tonal, en cuanto el niño la pueda realizar, yo diría que es importante tenerla en su expediente. Y después de una otitis, ¿cuándo se puede hacer una audiometría? En el momento que lo den de alta, en el momento que se haya resuelto el problema o que ustedes lo vean resuelto, ahí te podría decir que si el timpanograma es normal, el problema de oído medio está resuelto y una audiometría ya es pues nos va a dar la información, debe salir normal, vaya. Otra cosa también, aprovechando que me das esta oportunidad, Oscar, es siempre que a un niño se le va a realizar un procedimiento de oído medio como colocación de tubos de ventilación, yo considero que es importante tener una audiometría, porque si por algún motivo hay un problema posterior o el niño tenía antes una hipoacusia y se detecta después del procedimiento, se le va a echar la culpa al procedimiento. Entonces, sí es importante saber cómo oía el niño antes de tocar el oído de un niño en un procedimiento quirúrgico. Bien. Pues muchas gracias, León. Ha sido una plática muy ilustrativa para el pediatra y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y agradecemos mucho también a todos nuestra audiencia. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Oscar. Gracias a todos.